Mi querido José Luis Trueba Lara, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas, buenas, maravillosamente bien. Estás feliz, felizazo. tienes esa cara en donde dices, acabando el programa, ¿qué tal, Fernanda? Salgo disparado a Puebla a ver al mijito. Sí, y ahí me voy a quedar y nos vamos a quedar, la Pati y yo, en Chinchar los 15 días. Ay, hasta qué bonito. que saquen la escoba y la pongan al lado de la puerta, nos regresamos. Y vas a ver al nieto. Por supuesto. No, y le voy a enseñar a hacer ha un pelado. Porque a ver qué le vas a enseñar, ¿tú? Pues yo, por ejemplo, cuando pase una gorda, le voy a decir que aprende a decir, mira papá, un botero, eso es buenísimo. <laughs> Ay, no. Eso permite romper el hielo en cualquier tipo de relación, <laughs> no. por ejemplo. ¿Y, y, y la del botero, ¿qué te va a decir, oye? <laughs> te va a, sí, a mentar más la madre. Simpático más culto. <laughs> o sea, tú puedes ser simpático culto. Ah, claro, y también uh -huh. puede ser pelado culto. A ver, por ejemplo, una peladez culta, Ajá. por ejemplo, insultos. Hay insultos cultos que son muy feos. Por ejemplo, una vez en una presentación de un autor cuyo nombre no voy a decir, aunque me mates, <laughs> llego y digo, estamos aquí reunidos con un autor de pasado promisorio. ¿Y qué dijo por el autor? Eso. No, pues se puso peor cuando lo presenté como el Esteban Moctezuma Barragán de la literatura mexicana, la joven promesa que no prosperó. Ah, me y sí. me dejó de hablar todavía, no sé por qué. No será Taibo. No, 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 no. ¿Ese fue traigero, otra broma, ¿verdad? No, no, no. Fíjate, para que veas, ahí hay categorías. El otro día me llegó por, por, por esta cosa del tweet. Ajá. En mi teléfono de no baja gama, de subgama. De subgama. Sí, que que, claro, es de claro. Es de Hay subgamas, o sea, que están abajo de la, de la gama baja, la subgama. Sí, sí, sí. Me llegó un insulto terrible a él. ¿Cómo? Sí, parecía trailero con cistitis. ¿Qué? Con pues ve la foto de él y es igualito, según el que me la mandó, me dijo, mira, es un trailero con cistitis. Pero es a decir, ver, ¿te mentó la madre o qué? No, él no, yo, bueno, casi no nos habla, bueno, no nos hablamos, sí no pero pero alguna vez comenté algo de, de esta cosa que, que luego dice en el tweet y de regreso una de las personas que me sigue me mandó una foto de él diciendo, mira, se parece un trailero con cistitis. Cosa que me pareció un insulto verdaderamente feo. Era porque uh -huh. los míos son más bonitos, tienen, tienen cierto pues, cierta prosapia. Ah, Ay, un día nos vas a contar el chisme de con quién sí te llevas y con quién no. No, pues me llevo de poquitos, pero todos son bien decentes. Es decir, yo soy el que ¿no? <laughs> <Y, risa> se ríe. Acabar pronto. <laughs> ya, para acabar pronto. Oye, a ver, estamos en el, de la, en, de, de, en el chisme este de las bodas. Ya hablé Ay, ¿sí? de la de Sasha y López Portillo y la de Peña Nieto y qué dieron de comer. No, no, parecemos la revista... Bueno, hola, mi, mi Maru querida, se queda corta al lado de lo que estamos haciendo aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Ya legal. Nosotros somos el Kiubole, patrón. ¿cómo <laughs> a ver... ¿por qué es importante hablar de Margarita Maza que se casó con Benito Juárez? Ah, pues es que esa boda nos pone en claras tantas cosas que hasta gusto te da. Yo te voy a contar un chisme para el que hubo le patrón uh -huh. que vale la pena. Fíjate que una de las cosas que más endiablaban a la pobre Margarita durante los años que estuvo casada con Benito era que siempre les hacían le hacían a ella la misma pregunta ¿por qué te casaste con Benito que estás que está tan feo? lo cual digo perdón que lo diga razón no les falta si sí, Benito Juárez pónganle la virtud que quieran yo podremos discutirlas pero la fealdad me parece indiscutible si estaba más feo que, que, que Diego Rivera y mira que Diego Rivera no cantaba mal las rancheras bueno y cada vez que le preguntaban esto a Margarita, en realidad no solo le sorprende que se haya casado con alguien tan feroz, sino que ella era hija de familia bien. Ajá. Es decir, ¿cómo diablos te casaste con el hijo de la criada? Y estoy hablando en serio. Porque Margarita, según la historia oficial, ahorita me voy a, contar, voy a decir la verdad, es hija de don Antonio Massa y la hermana de Benito Juárez María Josefa era la cocinera y Juárez había sido criadito había sido el mocito de la casa poco tiempo pero lo había sido antes de irse a vivir con el padre Salanueva y entonces pues la niña o bien pues, se casó con el hermano de la criada pues por supuesto era un era un escándalo no, cuando era presidente o sea el niño una... ¿Qué, qué dijiste el niño bien se casa con quién no el niño, el hijo de la criada se casa con la niña bien. Ah, ah, por eso el tema. Claro, pero ¿por qué se casa la niña bien con Don Benito? Ya, o sea, aparte de feo, pobre, y sin prosapia. Digo, estamos en el siglo XIX y las tres cosas constaban. Es decir, lo va a decir feo, prietito, pobre. Y sin no, prosapia. No. No, no, ni, es que ¿cómo no, ayudarlo, no, no, no ni cómo ayudarlo, no no se te antoja. No, no se, no se te antoja sentado. nada, Benito Juárez, digo, nada, con la pena. No, no, así que dijeras. No, tí, no, que dijeras, oye, yo voy a tener unos sueños húmedos con Benito Juárez, no. Nada, no, no es <laughs> <una> pomada contra <laughs> la lujuria. La no, sí, si no, no. Es pomada contra la lujuria, te lo juro, tú ves la foto de, 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 de Benito Juárez y sin te atreguas en tres patadas. Bueno, resulta lo siguiente, y ahí vamos entrándole al asunto. En primer lugar, Margarita es una recogida. Es hija de Monte. Es decir, el señor Maza la recoge de la calle. No es una hija de Monte. ¿Cómo decían en ese tiempo recogida de la calle? Pues sí, es la recogida. Pero no bastarda, porque decían también no, no, bastarda. No, 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 O sea, no, no era no, de no, otra no. señora, pues. No, 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 ahí, ahí no hubo nada. Incluso doña Petra, la, la esposa de, de, de Antonio Maza, la acepta bastante bien. También la aceptan que no la tratan como criada. Y lo que estoy diciendo que soy horrible, pues así era: tú recogías niños para que fueran tus criados. A ella mm. le dan lugar en la mesa, le compran ropa, etc. Nada más que hay un problema. Don Antonio Maza, hombre sensato, Dice, pues si se van a casar mis hijas y mis hijos, yo voy a juntar dote para ellas. Pero no para Margarita, porque Margarita es recogida. Pero pusiera Entonces, la niña bien, porque, fíjate, hasta en eso las diferencias. Pero si ah, se no. acaba casando con el presidente, se ha de ver. No, pero ahorita vamos a ver. Cómo... Como, como, como almeja con limón. No, pero eso ya es pasa, faltan muchos. Años, ah, para que uh -huh. Entonces, pues, resulta que, que esta niña Margarita no tiene lana para pa conseguirse un buen marido. Don Antonio Massa, que era genovis, tampoco se quiere traer un pariente para que se case con ella, que eso se usaba mucho. Que tú eras, por ejemplo, español y te traías un, tío, un primo y lo casabas con tu hija. Y en tercer lugar, tampoco la puede meter al convento porque pues, sale recaro. Entonces, ella queda, pues, amolada y dejada de la mano de Dios. Es más, su mejor destino en aquel momento era ser como la tita de Laura Esquivel. Esta que se quedó para vestirse y a cuidar a los papás. Era su mejor destino. Y en el interín empieza a, a personarse a la casa Benito Juárez. En aquella época Benito Juárez, pues, recién estaba usando zapatos. Y todavía, como dice el refrán, sentía boni le daba igual desarrugar que estrenar. Es decir, pura ropa de medio de dos usos, el de, el de antes y el de él. Entonces, y apenas está siendo un juez ahí del montón, no creas que un juez así como de Suprema Corte, no, 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 no. no. De estos jueces ínfimos que hay en todo el sistema judicial, pues de esos era Benito Juárez. ¿Cómo? Era un juececito, hay un abogadillo, perdón que lo diga, muy, muy, muy poco afortunado todavía. Vive en una vecindad de Quinta. Cuando digo de Quinta es literalmente Quinto Patio y Letrina al fondo, Le baño común. O sea, él ¿De viene de la parte indígena a instalarse a la... A ver, esa parte cuenta, ¿no la? Viene de allá de su tierra, se ¿Sí? instala en, en la parte, digamos, de ciudad. ¿No? Ajá. Y, ¿Y de ahí primero. Ajá. Lo, lo, lo recogen o, o cómo, cómo se vuelve juez? Él ¿Quién llega, lo ayuda? Ah, pues él llega a, a Oaxaca, a casa de don Antonio Maza, uh -huh. y don Antonio Maza le dice, rapidito te me vas, ¿eh? te me consigues cómo vivir porque aquí no hay para mantenerte. Trabaja ahí de mozo y va a dar con don Antonio Salanueva, que era un franciscano de la Orden Tercer, de estos franciscanos. ¿Y él lo ayuda? No están, lo ayuda y se da cuenta que lo mete al seminario. Benito Juárez. Ajá. Entra al seminario. Y entra al seminario no solo porque quien lo está ayudando es un franciscano de, de veras, sino porque es la única carrera gratuita que puede tener por ser indígena. Pues lo mete Fíjate. al seminario. Claro, Juárez, perdón que lo diga, la teología, pues no, no es algo que le gustara. No porque fuera liberal, sino porque no le daban las entendederas. Es decir, tú revisas la historia académica de Juárez de aquella época y de lo que te cuentan toda la gente, y te dicen que, bueno, los alumnos eran unas bestias peludas, que la O por lo redondo no le salía. Bueno, ¿qué digo la O? Les dabas un vaso y un lápiz y no dibujaban una O. Burrísimo. Y entonces, <laughs> no, pues yo qué culpa burrísimo, tengo. Pues. Burrísimo, burrísimo. O sea, eran, pues, todos estaban así, un sistema educativo dislocado. O sea, aquí no es un país como, como decente, pues, es un país del siglo XIX, muy tronado. Y entonces, de ahí él no se puede ordenar, no se puede ordenar sacerdote, porque corren a los obispos, y los obispos se van de México. Y entonces entra. A, a estudiar abogado después, igual que Porfirio Díaz, las uh -huh. carreras académicas son iguales, curiosamente. Y, y, y a, como abogado, le consiguen chamba, le consiguen ser juez, uh -huh. y es ahí que conoce a Margarita. Oye, pero fíjate, estoy mandando una foto para irnos a anuncios QTF. Sí. Pi? Eh, ya te robé en Twitter. De la película que se llama El joven Juárez. No, hombre, Margarita también estaba re fea. No, pues es que no hay no, quien... No, pues es que papel. creo que se ve más masculina ella que él. Sí, pues las, en esa película, ¿no te acuerdas que le dicen, ingeniero, buenas tardes? <risa> <risa> Pero en la película no, salen guapos. Los actores ah, no. no tienen nada que ver con el físico. De... Mira, no. puse el, el físico de los actores, que era María Elena Márquez, pues imagínate, Domingo Soler, Humberto mal? Almazán, pues, estaba, estaba toda bien. madre estaban, pero a vea, ve nomás la foto de Saladito con Margarita Maza y con Benito Juárez y estaban pues, feos, ¿no? Sí, Ella se no. ve más... Hombre, pues no sé cómo decirlo. A ver, anuncios, Cutev. Pues, ya cumplí con la media hora para el póster Doctor. Ay, qué bárbaro. Ay, no, 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 si te... Si te, si te endereza, trueba, qué bárbaro. No, no sé yo me él. lo voy a comprar porque parezco garabato. En la silla me siento como garabato, como gárgola. Con las patas arriba de la silla me cuelgo. Me hiciste roncar, Por eso no me duelen, no me duran, perdón. Silla, no, no, no. Pero... A ver. Entonces, el, el, el suegro le dice, tú Benito, aquí te vienes a trabajar, luego se va con un franciscano, el franciscano Ajá. lo mete de juez, porque pues no había de, cura, de otra. De cura, de cura. De cura. Y luego. Eh... Pues, al instituto para ser abogado. Ajá. Y, y era y un ahí juez pinchurriento ahí. Ándale. Y se va a persona y Margarita dice, pues de aquí soy. Por lo mm -hmm. menos. Ya no me voy a quedar para vestir Santos y en un descuido ni borracho eh, desnudo. Porque pues Benito, eso hay que reconocerse, lo era bastante sobrio, nada más era muy fumador y tragón. Pero no, no, borracho no era. Y el único problema es que, pues tú lo sabes, todos los hombres son iguales. Y Benito pues, le llevaba 20 años nada más a Margarita. Oye, no son sí, muchos. ella tenía 17 y él 37, semejante labregón. ¿Sí? No, hombre, pues. Y le llega, cuando se van a casar, por fortuna nadie lee las amonestaciones porque Juárez ya tiene dos hijos. Digo, el canijo les perpetraba los nombres, no se los ponía, se los perpetraba como atentado terrorista. Y se llamaban Tereso, te lo juro, y Susana. Susana era una niña que estaba, lo digo con el. Con el con la calificación de la época, estaba tullida. No me vayas a preguntar qué es tullida. <laughs> pues, pero hueca. digamos que. Tra... O traía su detalle, pues. Sí, traía digamos su detalle, traigo, exacto. Traía su detalle, pues, para decirlo técnicamente. Entonces, tiene a la hija con su detalle y de pilón está loca. Incluso de amarrarla, la tenían que amarrar. A ¿Cómo? Su o sea, ¿Con un mecate o con un este, con algo así? No, muy bueno, bien, sí. Bien fuerte, no, pero, bien fuerte el, para que no, mordiera, el cómo pues. no era Del cómo iba en otro sentido. Oye, el padre Humberto le mandamos un abrazo. Ah, sí, Dice, él, con él, razón, él... hay unos que admiran a, a Benito Juárez, hombre, pues si son igual de burros. Pues sí, agradecer por eso. Y entonces sí. la amarraban, oye, ¿qué? ¿pero por qué? Por, la por, por, ¿Por tu Por un ira? problema mental, no por el problema mental que estaba medio chifladona. Joder. Digo, no sabemos qué tipo de problema mental tenía, pero, pero de que lo tenía, lo tenía. Es decir, traía dos detalles: uno en la cabeza y uno en el cuerpo. Y Margarita no permite que entren sus hijos, ¿eh? esos hijos mostrencos. Esos hijos de monte no permiten. Y Juárez los va a ir pasando de familia en familia a tal grado que nunca los ve. ¿eh? Cuando la hija de Susana ya está absolutamente delirante y muy mal por, por, por el detalle físico, le manda una carta a Juana, que es la indígena que los tiene en su casa, diciéndole, oiga, don Benito, pues no sé si usted así, no nada más mande dinero, venga a ver a su hija. Ay. Y Juárez le contesta en un tiempo de despejo y y el despejo nunca llegó, ¿eh? ¿Cómo? No encontró no cigarros. Llegó. No encontró cigarros y se fue. Soy... Juárez, no solo tienes hijos fuera del matrimonio, en Chihuahua, allá al ladito de Parral. Sí. Pues cuando anda huido, ahí que lo andan corriendo. Te digo que en Parral pasan cosas raras. Sí, a, a ver, ladito Parral, con todo mi cariño, es una calle, pues, o sea, ya ha crecido y, ¿no? pero pues hace años era nada más una avenida. Ajá. Bueno, yo me encuentro gente diario de Parral, digo, pues, ¿qué pasó en la calle? ¿Por qué pues somos sí. tan parralenses tú? Pues Juárez colaboró con uno ahí <laughs> del pueblito de al lado, man. ahí colaboró con uno. Digo, no vais a preguntar de dónde salieron los otros, yo no, 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 no me atrevo a asegurar. tiene un hijo Yo digo que él? los abuelos se cruzaban entre la calle o qué? algo hacían, algo está raro. No, a la vuelta no. de la esquina se es... echaban ahí su patita y se regresaban rapidito. Pues, ¿Qué haces en parar? Pues es lo que te prodigas. digo, además de ver la luna. Pues prodigarte. Te uh -huh. prodigas, y entonces, bueno, pues tiene otro hijo que lo reconoce. Pero tampoco lo reciben en casa. A ver, ¿cuál fue el que, se, el que quiso ser presidente? El que fue gobernador, Su... o, o más bien, quiso ser gobernador de Oaxaca. No fue gobernador de Oaxaca, fue senador, fue diputado. Te voy a enseñar una foto de este cuando era niño para que te quites las chinguiñas. <laughs> no, para de que neta. te quites las lagañas. A ver. Anda, mira, este es Benito, ¿cuál es vestido de inglés velo. ah hijo cómo con cómo huete, cómo botas federicas cachuchita de jinete oye pero pues ese es más francés que oaxaqueño pues es que la lana te lava el color sí la verdad lana te lava el sí color. los ves más blancos sí. claro sí se ve más blanco fíjate sí <laughs> Qué duro. pero bueno en esa época fíjate hoy todas las palabras que no podemos decir pues sí. Porque dices, discriminas, tullida, vas su mecha, me tan bonito nombre, tan bonita es, palabra tuyida. soy bonita, pero bonita. No, sabe, no queda claro muy bien qué es, ¿no? Pero sí es como de se las tullidita. patrullas. Oye, ¿te acuerdas con, con el loco Valdés que fue censurado en los años 70? Eh, Charlie nos. nos Charly Calvillo. Sí. Por, por decir bomberito Juárez. Y su esposa Manguerita. Y su esposa Manguerita. Se acabó el programa de loco. Se acabó. Era un happening buenísimo. A mí, ¿sabes qué me gustaba del.? Perdón que me salga, pero tú lo provocaste. ¿Sabes qué me gustaba del programa de loco? ¿Qué? Macari en la jaula, echándose sus agogos. No, es que es una. Era, no, era no, no, bellísima, Macaria ahí en sus jaulas. Eran mis sueños Yo Yo, ¿sabes que qué? Llaman. Yo no puedo creer que los jóvenes de hoy no, no, no hayan visto eso. O sea, que no era, sepan de eso. No, y era el delirio, el programa, no había ningún guión, no había nada, y era el loco diciendo locuras, y, y que como un happening suicida. Pero fíjate que no, lo interesante del caso es que Margarita, además de todo esto, era una mujer a la que le gustaba el dinero. Pero le gustaba en serio, eh? no, 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 no se andaba con Y don Benito, pues siempre le consintió sus caprichos. Uh -huh. Y sabía usar la ley para agenciarse de dinero, pues Benito era más pobre que una rata de campo, pues es una rata ahí de cerro pelón, así evitaba de amolado. Pero a don Benito le toca la fortuna de escribir o estar con las leyes que van a escribir sus cuates. Y cuando escriben las leyes, hace negocios. Por ejemplo, cuando Lerdo de Tejada publica la ley, para, para vender todas las propiedades de la iglesia, Benito Juárez es gobernador. Se otorga no. a sí mismo un crédito del gobierno, eso está bien, no, 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 y se compra la famosísima casa de la calle de Coronel, Allí en Oaxaca. Y no solo eso, se compra un bolón de casas. Y es decir. Ah, o sea que lo, lo, no es nuevo, pues. No, 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 don Benito, pues no tenía problema. Mira, te cuento una historia, esto es real, ¿eh? Don Benito Juárez, cuando estaban sitiados en Veracruz, y mi general Miramón lo estaba cañoneando, sí. se levantaba tempranito, se arreglaba como dandy, y lo primero que hacía era ir a la oficina del ministro de Hacienda. Y llegaba y le decía: Mi diario. Mi diario. 50 pesos en oro. Diario. Oh, diario, 150 pesos oro son más o menos tres centenarios. Digo, oh, oh, perdón que lo digas. Estás diga, hablando ¿sí? más de 100 ¿No mil sea, pesos. Como... Pues sí, pero de, así de época, claro. O sea, si ahorita 100 mil diarios, sí te alcanza de a, a millón para? de ahora o de a dos, ándale. Y don Benito muere muy rico. De eso de la medianía republicana, pues era para tinterillos, no era para él. Benito... Oye, pero entonces, ¿por qué la historia lo hace ver como este indígena, bonachón, eh, buen padre, buen marido, buen presidente? ¿Por qué la historia lo confirma como algo que no es? Por tres razones. La primera razón es que Benito Juárez se inventa a sí mismo. Mira, si tú revisas los apuntes para mis hijos, no tienen una pinchurrienta corrección. Es más, déjame enseñarte el manuscrito. Dame dos segundos. Ah, dile, algo al sí, dile algo al público. Dile algo <laughs> al público. Va a ir por el manuscrito. Fíjense que porque decía bueno, ¿por qué están denostando a Benito Juárez? No, 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 no lo estamos denostando. Estamos simplemente contando la verdadera historia de Don Benito Juárez. Porque parece que los presidentes más liberales, pues siempre tienen un hijo impresentable, ¿no? Hombre, mira, ahí te va. ¿No? esto que está aquí Ajá. es el manuscrito de Benito Juárez de la carta a mis hijos. Uh, Fíjate jule. que no tiene una sola corrección. Y. Perdón que lo diga, yo he escrito mucho toda mi vida y me llevo con muchos escritores. Todos los escritores corregimos. Todos, sin excepción. Y bueno este y este. Está perfecto. Eso quiere decir que esto lo copió después de haberlo escrito varias veces y haberlo corregido hasta que quedó perfecto. Esta carta a mis hijos no es para Benito y todos los que sobreviven. Sí. Es un testamento para la historia. Él sabe qué va a pasar a la historia. Y entonces empieza a escribir para la historia. Pero y, y pasa por el, el, el respeto al derecho ajeno, es la paz. Exacto, y todo esto. Él lo va inventando. Tú lees esto y es inverosímil. ¿Qué Nada dice, por ejemplo? Por ejemplo, dice que él era un teniente muy importante en la época de la invasión española. Ah, canijo, eso y no es cierto. Y fue teniente. Pero no, no, no teniente, así. Pero lo nombraron teniente 24 horas. Es, que, es, que... es como si a mí tú me nombras ahorita secretario de Hacienda, vamos a suponer pero resulta que no pasa el nombramiento en el Congreso y yo digo y yo fui, fui teniendo pues, pues no, oye pero cierto. además ahí les va eh esa frase se la robó a Víctor Hugo la del respeto al derecho ajeno es la paz es una frase y aparte es tontísima es como si tú yo te digo mira Fernanda si yo no te cacheteo no te enojes si yo no te robo pues no te enojes nos tenemos que llevar bien a ver, a ver, con eso regresamos aquí en qué tal, Fernanda. Orale. Con el respeto al derecho ajeno es la paz. Ajá. Frase de Víctor Hugo, que Beno Juárez, Benito Juárez, el... la... Exacto. Uh -huh. Ajá, eso. Eso viene de la paz perpetua, ¿no? A ver, mi querido José Luis Trueba, aquí estamos en, en, en una discusión. A ver. Víctor Hugo es el que dice el... el, el Respeto al derecho ajeno es la paz. Frase que se vuela Benito Juárez, pero que está no. inspirada en Kant, en Immanuel. Ajá, en La Paz Perpetua aparece así. Ah, ándale. Mira, eh, la frase tiene un origen muy dudoso, muy, muy dudoso. Yo dudo mucho que, que Benito Juárez haya leído a Kant. Digo, no, 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 pues era un gran político, eso está fuera de discusión, era un político de altos vuelos. Pero pues no era así, un hombre, como, como te diré, un gran lector, pues no era. Leía la teología del padre de reaga en vez de leer a Santo Tomás. Entonces, pues ahí te das una idea del tamaño de la cabeza. Y la frase, efectivamente parece ser que está en La, en la Paz Perpetua, esto alguna vez me lo comentó incluso Rafael Polán. Mm. Y seguramente Víctor Hugo, que sí sabía de lecturas, si y era un hombre... Muchísimo, sí, había leído a Kant y la tomó. Pero lo interesante es que la frase no dice nada, es una obviedad. Si yo te respeto, no nos peleamos. Pues sí, bueno, si no me respetas diga, pues nos peleamos. Pues claro, perdón, eso es una obviedad. A nuestros héroes les da por tener unas frases célebres verdaderamente idiotas. Más gran más fea que la de si, no te, si te respeto, no nos peleamos, es la del general Anaya. Si hubiera parque, usted no estaría aquí. Y dices, oiga, joven, pues, pues sí, ¿cómo la ve? O sea, ¿cómo la ve que sí? O sea, perdón que lo diga, la, la, las frases libres son una obviedad, pasa como, como con algunos libros de, su, de autoayuda, ¿no? A o ver, dicen, pero esa frase la dice, porque entiendo que Víctor Hugo le pide a Juárez que no fusile a Maximiliano. Por supuesto. Y es cuando dice esa frase. No. No, 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 no. Victor Hugo le escribe a Maximiliano una carta maravillosa donde le dice, lo único que no se puede dar el lujo a un gobernante es la venganza. Bolas. Bolas. Un gobernante tiene que aprender a juzgar y a perdonar a sus enemigos. Porque por supuesto un país pues, son todos, incluyendo los enemigos, pues eso, pues ya venían en el paquete. No, no, no hay manera de sacarlos. Entonces, esa carta es, es fundamental. Y Juárez lo manda al diablo. Y conste que, 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 que Víctor Hugo era el símbolo del liberalismo. No, no estás hablando ahí de, de cualquier papanetas. Era el liberal, era el escritor, era el pensador. Vamos, bueno, a era casi la encarnación de Dios. Cuando él escribe la, la frase es poco después de esto, cuando entra a la Ciudad de México, ya con el imperio derrotado, con Maximiliano muerto, con Miramón muerto y con Mejía muerto, y publica su manifiesto a la nación. Que se ponen todas las esquinas, ahí pegado con engrudo, que de haber olido a puritito rábano, pues, se lo hacían con cueros. No, imagínate, cueros <laughs> podridos, ahí pegar asco. eso de haber olido horrible. Ay, no, 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 no. Qué asco. Y entonces lo pegaron ahí en todas las calles, y la última frase o la penúltima frase del manifiesto es: el entre los hombres como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Mm, y es un momento en que ahí le da una bofetada a Porfirio Díaz de la manera más elegante que te imagines. Porfirio Díaz había tomado la Ciudad de México, había derrotado a los franceses en Miaguatlán, en la Carbonera, había hecho una carrera militar brutal, a pesar de Juárez, ¿eh? que le niega pertrechos todo el tiempo, porque los pertrechos son para mis amigos, no para Díaz. Y cuando llega a Palacio Nacional... Porfirio Díaz lo está esperando con una bandera. Y le entrega la bandera, dobladitas, ya ves cómo la hacen como Ay, preciosa, muy preciosa. bonito. No sé cómo se haga un dobladito, tan bonito, pero con ese dobladito militar que es muy bonito, y se le entrega y le dice: Por favor, defiéndale. ¡Sas! Eso es de Adineras. Eh, eh, parece que estás hablando del año 2022. O de 1970, es decir, la historia de Juárez. Hay dos sí. personajes que tenemos labrados en la sangre, aunque no querramos. A Juárez y a Santana, y a ni a cuál irle, ¿eh? Nos hubiéramos podido agarrar a alguien más decente, por ejemplo, no sé, al general Zaragoza, o a cualquier otro, a Guillermo Prieto, el padre de la poesía mexicana. Pero nos agarramos a este par de rufianes y los convertimos en parte de nuestra sangre. Es que me, 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 me atrae mucho el, el tema de haber convertido un indígena por poco en un santo. No, es un santo. Sí, me, y entonces, y, y darte cuenta que, pues no, no que él peluseaba no. y pateaba y, claro. y, y, y denostaba a los indígenas. Por supuesto. Cuando él ya alcanzó su rango que ya recibía sus centenarios, su cincuentón diario, entonces ahí ya pateaba a todos los indígenas, ya no los volteaba a ver. No, porque los indígenas los tenía que volver humanos. Uf. Es decir, un indígena es un salvaje en el punto, desde la perspectiva de Juárez, es un salvaje al que hay que civilizar y hay que expropiarle todo lo que tenga para que trabaje. Es decir, la tierra. No, bueno. Hay que crear las tiendas de raya. Las tiendas de raya son un invento juarista, no es de la época de Don Porfirio. Ya cuando lo recibe Don Porfirio ya jalaban a todo dar. Es decir, el peonaje por deudas es un invento juarista. Eh, ¿Por qué razón? Porque Juárez tiene en la cabeza dos cosas. La primera es que nunca logra superar un problema racial. Él es el indígena más avergonzado de serlo. Uh, es más, qué, te uh, cuento un chisme, este es chisme de la vida real, para que te des una idea de lo que le pesaba ser indígena. Cuando Santana llega a Oaxaca, un, en una de sus múltiples incursiones, lo reciben todos los liberales de Oaxaca con manteles largos, y Benito Juárez, que estaba estudiando para abogado, lo único que puede ser en esa cena o esa comida <coughs> es el mesero. Y está tan jodido que ni siquiera zapatos trae. Bueno, se lo presentan a Santana y Santana brinda con él. Ya me imagino, ojo negro, tres palabras, tres no, letras no, no, comida no, no, en güey. cada palabra, seductor como el Zulu. Y luego de eso, terminando la comida, se lleva a Benito Juárez a comprarle ropa. La primera vez que estrena Benito Juárez en su vida un traje digámoslo en, en términos de la época, de gente decente se lo compró Santana. A ver. Y, Santa, y en, cuando llega a la tienda, uh -huh. Santana le dice el vendedor, oiga usted qué bien trata a sus criados. Benito Juárez nunca se lo perdona. No, no, no. ¿qué, qué, Era un hombre Uf. terrible, de unas venganzas que no cualquiera. Fíjense. Encorocito. A mí hay algo que me llama la atención. Juárez estuvo en el poder cinco mandatos ¿Sí? y al que se dice dictador por aferrarse a la presidencia es Díaz. Sí. Para un presidente reformista, pues eh, que, que toma como ejemplo el respeto a la ley, Ajá. pues en realidad cambió las leyes a su favor claro. para estar cinco mandatos. Exacto. Y él mismo se tal? dio un golpe de Estado. O sea, Benito Juárez le dio golpe de Estado a Benito Juárez para que quedara Benito Juárez de presidente. Perdón que diga algo tan enredoso, pero así es. Cuando están en guerra, hay un momento en que se le acaba el mandato y él publica una ley en la cual se autonombra presidente. Es que Al no. cuate le gustaba la silla, como no, dice no, no, qué el bárbaro. Danzón. Estoy impactada porque en estos años estamos viendo la admiración profunda hacia un personaje como Benito Juárez. Y dices, pero ¿cómo puedes admirar eso? Sí, y aparte estaba feo. Digo, no, es que estuviera guapo dirías, bueno, va. Pero fíjate, para que te des una idea. Cuando Oye, la ira. perdón. La gira Ajá. que hizo en el carruaje por toda la República Mexicana. Sí, él, él recorre sí. dos veces casi todo el país en carruaje. En la, en la guerra de reforma y en la guerra contra el imperio. Y cuando es, muere, a... muere asquerosamente rico. Fíjate Sin cuando, acuérdate cuando se autonombró presidente. Sí. Andrés Manuel López Obrador hizo lo mismo. Sí. Por toda la República Mexicana. Sí. La historia de México. Le gusta. Le, le gusta, gusta la, López la silla. Obrador, le gusta. Le gusta. Les gusta la silla. Pero el único problema historia, es que la silla no es tan buena. ¿eh? No, la pero, silla te puede volver loco. Así de, sí. así de así sencillo. Es, o peor, ¿no? Pero, pero el asunto es: fíjate, Juárez cuando muere, todos. Él tiene una fortuna más o menos. No de, de, ve, un recuerdo de dónde. Guarda el número, guarda dólares. el número, espérate, guarda el número, contigo regreso. No, espérate, espérate. No, 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 estate. No, no. Antes de darte la bienvenida, Rafael Polán, a ver, Trueva, decías ver. para concluir, porque ya no tenemos más tiempo. Quédate sí. con nosotros, pero vamos a tener... Y yo me quedo al chisme. Te quedas al chisme. Ahora, eh... Decías, Benito Juárez murió putre millonario. Sí. Aproximadamente entre 4 y 6 millones de dólares era su fortuna. ¿Qué? Más de lo que se robó Goldfinger en Fort Knox, para pa ponerlo en perspectiva. Y consta que hasta intervi, intervino 007. Era dueño de casas en Oaxaca, aquí en el, en el centro era el dueño de casas. Margarita tenía una finca en San Cosme, tenía la, carre, la, el, la, la, la carroza más lujosa de la ciudad, era como si trajera un Maserati, tenía joyas, tenía acciones en casi todas las empresas productivas del país. ¿Qué estás país. diciendo? Sí, no era pobre. Y sus hijos, vivían bien requete bien también. Veno, ¿eh? el que te enseñé la foto, uh -huh. era también terrateniente, casateniente, era, era un hombre rico. Y se había casado con su güera, por supuesto, también para seguir la costumbre. No, ¿qué, qué, qué reflexión nos haces a través de la historia de Benito Juárez, reflexión de otros personajes que dices. ¡Ujúle, ahí te encargo, pues con razón! ¿O sí?